Hemos estado hablando de el límite o los límites de una función o de las funciones. Y vimos casos en los cuales se puede interpretar o ver como un hoyo en una función, en el trazo de una función, donde ese hoyo existe porque o se da o está ahí, porque la función no está definida en ese valor de x, no hay un valor correspondiente para y. Ahí en el resto de la función, para cada valor de x, hay un valor en y, por eso es una función. Pero en algún lugar de ellas vimos que la función está ahí, está no definida, por cuestiones como habíamos visto f de x. Si la función f de x es, vamos a decir, 1 entre x menos 1, una función racional, pues si x es igual a 1, entonces la función sería 1 entre 0 y por lo tanto no está definida. No hay un valor. Y mencionamos algunos ejemplos en los cuales es observable que algún valor de alguna variable específica en algún fenómeno natural o en algún objeto natural no tiene sentido, no existe un no es posible encontrar un valor numérico para esa variable en ese fenómeno, en ese sistema, en ese caso. Como hablamos de tratar de medir pH en el interior de una membrana global, o medir pH en un matraz, en un vaso en el cual hay cloroformo, o incluso cloruro de sodio sólido, NaCl. Podemos medir potencial de hidrógeno en el cloruro de sodio, no, porque solamente hay cloro y sodio. Podríamos medir potencial de sodio, potencial de cloro, pero no potencial de hidrógeno. ¿Bien? Podríamos medir potencial de sodio en un vaso que tenga agua destilada, no, porque no hay sodio. Entonces ahí podríamos decir que no está definida la función, en cuestión, la función pH. Pero hay otras formas de funciones en las que podemos encontrar también límites a ellas mismas. Valores de x en los cuales y no está definido. Y un caso puse en el grupo de Facebook, en Twitter, si no me equivoco, si no andaba yo alucinando, estaba viendo un hoyo de una función. Puse para el tema de la clase de hoy, me parece, una o dos imágenes. Es más que se me desconectó mi dispositivo, por eso me está conectando. Si pueden, vean en sus dispositivos cuáles son las imágenes con las que ilustré el tema de hoy, que es algo más sobre el límite en funciones, límites de las funciones. Y es una imagen de la cual se puede obtener una forma de una función. ¿Ya la encontraron? En Twitter, en Facebook. Quiero estar bien en Twitter. La imagen. Ah, no, qué bobo, no la puse. Ya me acuerdo si la puse ayer en Facebook. Ayer fue marzo 14. Sí, ayer fue el día marzo 14. A veces decimos 14 de marzo. Marzo es el tercer mes, fue el 14º día del tercer mes.
En el Sistema Internacional de Pesas y Medidas, que regula la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en el Sistema Internacional, el cual está en Europa, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas está en París. En Europa suelen usar en lugar de punto decimal para describir o escribir números, números irracionales, por ejemplo, números que hay fracciones posteriores al entero, adicionales al entero, las cuales nosotros las escribimos como, por decir algo, el número E, 2.718, ¿no? 2.718. Si ustedes lo ven en algún texto escrito en Europa, puede ser en España, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, van a ver que dice 2.718. En lugar de usar el punto para separar las fracciones de los enteros, usan una coma. ¿Qué dice ahí? 3.14. ¿Les parece conocido ese número? Pi. Esto es pi. Ayer fue el día de pi. El día de pi. Por eso puse mi cuenta personal de Facebook una imagen, y luego puse otra parecida en una página que estoy como administrador junto con alguien más, que se llama Biomatemáticas. Ahí aparece, es un plato cuadrado que tiene adentro, tiene inscrito un círculo que es un huevo estrellado. En realidad son dos huevos estrellados, no quedó exactamente circular la clara, cocida, más bien frita, porque es un huevo estrellado así frito, no se cuece. Si uno quiere cocer un huevo, hace huevos ahogados, se ha hecho el huevo en agua, como el típico consomé de fonda, pone el huevo en el consomé, en el agua, entonces se cuece por el calor del agua. No, cuando hace uno un huevo estrellado en una sartén, le pone aceite y entonces el huevo se fríe. Y a veces queda un círculo, queda redondo, queda circular la clara. No, no quedó circular, quedó bastante deforme. Algo parecido. Se deja ya un círculo, pero no es un círculo. Lo que sí observé es que hemos hablado que la naturaleza no hay líneas rectas. Es prácticamente imposible encontrar líneas rectas, funciones lineales, vamos a decir, como formas, como líneas. Sin embargo, los círculos sí son un poco más factibles de ser observados. En el caso de las yemas, cuando se quedan sobre una superficie, frecuentemente toman una forma prácticamente circular. Entonces, por eso son círculos naturales. Y junto puse una taza de café. Una taza de cerámica con café. Está difícil hacer una taza de café. No es imposible, se puede. Puedes congelar el café y darle forma a la taza. Entonces, esa sería una taza de café. No, esa es una taza con café. Que también es, en este caso, pues, es un círculo artificial, un círculo hecho por humanos. Y lo uní, la taza la puse junto al plato, prácticamente en contacto con el plato. Se ve el reflejo del plato en la taza. ¿Qué forma tiene? ¿Ya lo observaron? Tiene aproximadamente
conflictos negativos de Y, encontraríamos que nunca el valor, no importa qué tan grande sea el valor de Y, X nunca llegará a ser cero. Si vemos, conforme aumentan los valores de X para esta parte de la hipérbola, conforme aumentan los valores de X, perdón, y vemos el valor correspondiente en Y, Y nunca llegará a cero. No importa cuán lejos estemos del origen en X, qué tan grande sea X. Igual para valores negativos de X. Puede ser para valores negativos Y. Por más grande que sea el número negativo de Y, X jamás será cero. Cuando X, aunque sea en este caso esta parte de la curva, no importa qué tan grande sea X, el número de X, el valor de, numérico de X, Y nunca llegará a valer cero. Cuando X, para esta parte de la hipérbola, no importa qué tan grande sea como número negativo X, Y jamás llegará a valer cero. Y para esta parte de la curva de la hipérbola, no importa cuánto aumente el valor de Y, qué tan grande sea el valor de Y, jamás llegará X negativa a cero. En este caso, estamos viendo, es una curva que de una función que al disminuir un valor de la función, en este caso Y, las ordenadas, la abscisa nunca llega, vamos al revés, conforme aumenta X, el valor absoluto de X, digamos, el valor de Y nunca es cero, y por lo tanto la curva se tiende a ser casi una recta paralela al eje, en este caso de X. A este tipo de curva que se acerca al eje, pero nunca lo toca, le llamamos a esta curva, le llamamos una asíntota. Entonces, tenemos una asíntota paralela a X en esta parte de la hipérbola, y tenemos una asíntota paralela a Y en esa parte de la hipérbola. Asimismo, tenemos acá otra asíntota paralela a Y negativa, y acá tenemos otra asíntota paralela a X positiva. Podríamos entonces definir a la hipérbola como una función asintótica. Y podemos ver entonces que hay dos tipos de asíntotas. Las asíntotas paralelas a X, que como X es el eje que trazamos paralelo al horizonte, le llamamos a esto una asíntota horizontal. Y a la perpendicular, que se corresponde al eje cartesiano de Y, o de las ordenadas, ¿cómo la llamaríamos? Una asíntota vertical. En este caso, una hipérbola completa, dos componentes, tendrá dos asíntotas verticales y dos asíntotas horizontales. Una asíntota vertical positiva, o sea, aquí la función, ¿cómo es? La función es positiva porque está por arriba del 0 de Y. Así que ven que la función es por sus formas y por los valores en el plano cartesiano, los valores de la función. Si los valores de Y son positivos en la función, si siempre son positivos, decimos que es una función positiva. Una hipérbola es entonces una función positiva. ¿Qué más? Es una función continua. Si nos referimos solamente a la hipérbola positiva, sí es una función continua. Y además tiene una asíntota vertical y una asíntota horizontal. En este caso, la hipérbola tiene dos asíntotas, una vertical y una horizontal. Si la función que estamos viendo
Es una hipérbola completa como la que hemos descrito como dos conos encontrados a través de su vértice. Vamos a encontrar que la función completa es esta y esta parte. El fenómeno está descrito por ambas curvas. Si está descrita por ambas curvas, entonces esa hipérbola en particular tendría dos componentes, dos partes. Un componente positivo y un componente negativo. Entonces, la función hiperbólica no es ni positiva ni negativa, sino ambas. O sea, no es solo positiva, no es solo negativa, sino que es positiva y negativa. Y es aquí donde nos estaríamos encontrando ante la definición que dimos para estas funciones como el límite de una función. Vimos que una función tendría un límite y al no estar definido ese valor, para esa función ese límite, ese hoyo nos está indicando una no continuidad de la función. Entonces, una función o el límite de una función nos va a mostrar que esa función es discontinua. Pero en el caso de las funciones asintóticas, depende de la función específica. Les digo, si la función que describe el fenómeno natural es una hipérbola de esta forma o una hipérbola de esta forma, estaríamos ante una función límite, pero una función límite positiva. Por otro lado, una función límite negativa, pero serían dos funciones, en este caso, cada una de ellas continuas. Empieza acá, muy acá, y termina muy allá, sin llegar a cero. Y tiene un valor continuo, 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 continuo. ¿Bien? Eso sería si esta fuera la función. Si la otra función es esta, otra hipérbola, también sería una función continua desde valores muy negativos de y hasta valores muy positivos de x sin llegar a y igual a tener un valor de 0. Y sería una función continua. Pero si la hipérbola que describe un fenómeno cualquiera está descrita por ambos componentes de la hipérbola, es decir, es una sola hipérbola con dos regiones, ¿qué tipo de función será? ¿Cómo? ¿Cómo será? ¿Continua o discontinua? Discontinua, porque empieza en valores negativos de x, muy cercano al cero de y, aunque nunca llega a ser y, aumenta x, aumenta y, y al llegar a un valor crítico, desde el cual sería más infinito, pues y, cambia la función y empieza a ser menos infinito de y. Es una sola función, pero para poder pasar de aquí a acá, tiene que brincar. Tengo que levantar el instrumento de dibujo y voy a ver que la función continúa por acá, pero con otro valor. Entonces ahí sería una función discontinua. Hay un hoyo como un hoyo negro, un hoyo sin fondo en la función. Hay una región, un intervalo de valores de x donde la función no está definida. No está definida. Sin embargo, estas funciones se caracterizan como como funciones límite debido a la presencia de las asíntotas. Aquí no es en sí la no definición solamente, sino la presencia de la asíntota. Entonces, este tipo de funciones curvas son límite porque tienen dos características. No está definida en una región, no hay valor para x, para x correspondiente a y, tampoco hay valor correspondiente para y en este valor de los valores de x, y se caracterizan por presentar asíntotas. Puede ser asíntota vertical o asíntota horizontal, o lados, como es el caso de la hipérbola. De otras, y dijimos que la hipérbola es una sección cónica, ¿eh?
¿Cuáles otras secciones, ecuaciones o funciones cónicas vimos que existen? ¿Cuáles otras cónicas existen? Vamos a ver. La parábola. La parábola. La parábola es una función cuadrática. Y es igual a x cuadrado. Esta sería la general. ¿Bien? La parábola presenta una asíntota. Si trazamos, las parábolas pueden tener dos formas. Pueden tener esta forma y pueden tener esta forma. ¿Sí? La primera es más técnica, tendrá la otra. Lo voy a pintar con el rojo. Ahí está, la parábola. La parábola roja, ¿cómo es? Es una función con un límite, presenta una asíntota. No es ni una función, porque no pasa la regla de la línea vertical. Para un valor de x, tengo dos valores de y. Entonces, esta parábola, vamos a decir, la parábola esta, la roja, no es función. Y la parábola azul, sí es función. La parábola sí es función, la azul, pero sin asíntotas. Aunque puedo aumentar mucho el valor de y conforme aumenta el de x, ¿sí?, no presenta la presencia de una curva asintótica. La elipse. La elipse tampoco es una función. Si trazamos aquí una elipse, tampoco es función. No es una función de x. Porque hay, para cada valor de x, hay dos valores en y. Salvo en estos puntos de la elipse, donde solamente habrá un valor de x correspondiente al valor de y, y para este punto habrá un valor de y correspondiente al valor de x. Pero toda la ecuación en su conjunto no es una función, porque no pasa la prueba de la línea vertical. Bien, una función cúbica. Una función cúbica es algo como esto. Tiene tres ¿cómo le llamamos a esto cuando cambia de cónica, de cóncava arriba, a cóncava abajo a cóncava arriba? A estos puntos, ¿cómo los llamamos? Puntos de inflexión. Una cúbica tiene tres puntos de inflexión. Y tampoco presenta asíntotas. Las asíntotas pueden presentarse en valores de, por ejemplo, esta, en valores donde y es cercana a 0, y el límite, ¿dónde estaría? El límite de las funciones, diríamos que para una, para la hipérbola, el límite, de la hipérbola se encontraría cuando x tiende, para este caso, a menos infinito. ¿El límite cuál es? ¿Cuánto valdría? ¿El valor, cuánto sería el valor de y? Cero. Y para la hipérbola acá, ¿cuál sería el límite
de la hipérbola, o dónde estaría cuando x tiende a qué valor. Perdón, también a infinito. Cuando el límite del valor de x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende el valor de y? A cero. Diríamos que y sería igual a 0. El límite de y también sería el límite de y de la hipérbola y sería 0, porque se acerca a 0 el valor de la función, el valor de y, cuando aumenta hacia infinito el valor de x. Pero puede haber funciones diferentes. Vamos a dibujar aquí una, no sé cuál sea la ecuación de la función, pero podría ser algo así. No, aquí no, esta parte de aquí. Y la función va a ser. O podría ser esta, que estuviera desplazada aproximadamente la mitad del punto 5. Vamos a ver. Punto 5. Mientras que en esta función el límite, conforme x tiende a infinito, para esta, vamos a estar aquí, para esta función, el límite de la función y se da cuando x tiende a infinito. Y Y se acercaría a la cuadra, no se acerca. El de esta función de línea continua. ¿A cuánto se acerca el valor de Y? Cero. Y. Diríamos que el límite de la función, cuando X tiende a cero, no. Cuando X tiende a infinito, ¿a cuánto se acerca el valor? ¿O cuál es el valor límite? Cero. Para esta otra función que dibujé yo aquí, f de x, ¿cuál sería el límite de y cuando x tiende a infinito? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto? 0.5. Se acerca al punto 5. Pero no está definida en punto 5. ¿Sí? Y valdría punto 5 si estuviera definida, pero no está definida. El límite de la función es punto 5. A esta curva, ¿cómo la caracterizaríamos? ¿Cómo la llamaríamos? Es una curva de tipo asintótica. Entonces, aunque no es una hipérbola, la función, vean cómo la dibujé. Tendría aquí un valor máximo, luego disminuye hasta que se acerca a un valor límite, punto 5. Entonces, el valor límite de la función va a depender de cada función en particular. Podemos tener asíntotas horizontales, ya sea desde valores negativos de y, o desde valores positivos de y, sean hipérbolas o sean otras funciones distintas. No importa cuál sea la forma geométrica de la función, siempre que tengamos una asíntota, será una función límite. En este caso, esa función dibujada se acerca o tiende a punto 5. Podría atender a. Vamos a llevar una última. Que estuviera desplazada por acá, vamos a desplazarla por acá. Este tanto quiere decir que debe estar por acá. Ah, sí.
Para esta f de x, y puedo ponerlo así, el límite cuando x tiende a infinito, para esta nueva función, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto vale el límite? Para esta que dibujé yo ahí, en el sistema cartesiano que dibujamos, ¿a cuánto se acerca? Quise hacerla a 2. 2. A lo mejor 2 y un poco más. ¿Sí? Necesitaríamos trazarla o tabularla, conocer la función. Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a tomar un ejemplo de una función y calculemos. Calculemos esta función. Y es igual a 30 entre, ya saben, sus abacos, sus dedos, quítense los zapatos para que tengan más dígitos con los cuales contar. 5x cuadrada es una función cuadrática pero inversa, es de segundo orden, más 7 y este cociente más 2. ¿Qué forma tiene? Comencemos con valores de, ¿qué les parece? Menos 8. X y Y. Voy a borrar esto. X y Y. Menos 8, menos 6, cada dos valores. Cada dos. Menos 4, menos 2, 0. 2, 4, 6 y 8. ¿Cuánto vale y? Cuando x vale menos 8, ¿cuánto vale y? Sería menos 8 al cuadrado, sería más 64. Por 5, ¿cuánto? 320. Más 7, 327. 30 entre 327. Cuando usan los dedos, el lápiz. Puedo usar ese papel, lápiz y papel. Al lápiz nunca se le acaba la pila, se le puede acabar la punta. En algunas escuelas, en lugares muy, muy remotos, en las grandes urbes, en las escuelas no tienen cuadernos, no tienen lápices. ¿Con qué trabajan? Con pizarras. Usan tablitas negras, por ejemplo, y escriben con gis. Los computadores con los que trabajan los niños. Nosotros no tenemos acceso a cuadernos. En tiempos de Aristóteles se usaba varitas en el suelo, en la tierra, en la arena del suelo, del piso. Ahí teníamos un pizarrón enorme. ¿Sí? De 0.09. 0.09. Bueno, no, porque si le sumo el 2 sería 2.09. 2.09. 2.09. ¿El que sigue? Menos 6. 6 por 6, 36. Por 5, más 7. 30 entre eso, más 2. Menos 4. 4 por 4, 16. Por 5, más 7. 30 entre eso, más 2. 2.34. Ahora 2, 2 por 2, 4. Por 5, 20. 3.11. Ya aumentó de 2 a 3, 3.11. Más 2, ¿verdad? Más 3, 2. Vamos a sumar 3. 0. 6.28. 6.28. 2.
3.11, 2.34, 2.16, 2.09. Ok, si lo dibujamos, voy para eso entonces a borrar estas funciones que dibujamos aquí. Vamos a trazar estas imágenes trazadas sin valores precisos para trazar una función que sí tiene valores calculados, valores numéricos definidos, no solo que podríamos imaginar en una gráfica trazada un tanto al azar. Bien, ok. Y como no tengo que borrar todo, tenemos valores positivos, salvo para x, en x tenemos valores negativos, tenemos que irnos acá atrás. Bien, no voy a borrar esto. Voy a borrar esta parte. Y vamos a ver cómo se ve una función de a de veras. O sea, de a de veras en el sentido que está escrita la ecuación de la función. Entonces, cuando x vale menos 8, empiezo yo con 1, 2, 3, 4. Comencemos con 4. Es el que tengo aquí. 5, 6, 6 está aquí aproximadamente. Cuando x vale 6, menos 6 ya vale 2.16. 2.16 por aquí. Luego, cuando x vale 4, menos 4, 2.34, aumentó. Cuando x vale menos 4, no, menos 2, 3.11. Menos 2, 3.11. Cuando x vale 0, 6.28. 1, 2, 3, 4, 5, 6.28. Vamos para acá aproximadamente. Luego disminuye a otra vez cuando vale x2, ya vale 3.11 por aquí. Cuando x vale 4, es 2.34, 2.34, 2 tercio aproximadamente por acá. Y cuando x vale 6, 2.16. Cuando x vale 8, 2.09, si dibujamos la función, será algo de este estilo. Aproximadamente, de la muy baja. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es esta parte de aquí? Una asíntota. Es una función asintótica que tiene valores negativos de x, la función es positiva, la función es positiva. Para valores negativos de x, y es positiva, para valores positivos de x, y es positiva. ¿Qué tan grande tendría que ser el valor de x para que el valor de la función se encuentre entre 1 y 2? Entre 1 y 2. Hasta aquí hemos llegado a 2.09. Podrá ser menor que 2. O va a llegar a 2. Prueben, por ejemplo, para 10, ¿qué pasa cuando x es igual a 10? Cuando x es igual a 12, cuando x es igual a 14 y cuando x es igual a 16. Lleguemos hasta 20, 18 y 20. ¿Me dio un valor de 10? ¿Mande? ¿Sí, 10? 2.05. 2.05. ¿Para 12? Thank you.
para 14. 2.03. Sí. Para 16 será 2.02. Para 18 será 2.01. Estoy imaginando. Estoy extrapolando. Estoy estimando. Para 20 por fin será 2. Milésimas. O sea, no está tan mal esa calculadora. ¿Sí? La calculadora. Podemos entonces encontrar que el límite de esta función de 30 entre 5x cuadrada más 7 más 2, cuando x tiende a infinito, ¿cuánto será? 2. Bien. Si podemos contar estimaciones de cuando x es 2, ¿cuánto vale? 3.11. ¿Dónde valdría 3 la función? ¿Dónde estaría? ¿En qué valor de x? ¿A cuál valor de x corresponde este valor de y? Aquí, ¿cuánto es el valor de x? Tendríamos que invertir la función. Invirtiendo la función, encontraríamos que se encuentra x es igual a 2.254. Ya lo calculé igual. Digo, que habría que invertirla, nos queda una cuadrática, raíz cuadrada del valor. ¿Ok? Por cierto, tendríamos, al ser una cuadrática, tendríamos dos valores posibles. Uno acá y otro acá. Un valor positivo, x igual a 2.254, y aquí tendríamos una menos x igual, vaya, menos x igual a menos 2.254, por tener esta forma de función, una cuadrática inversa. Entonces estamos aquí ante un ejemplo de una función definida por una ecuación que presenta una asíntota con un valor límite cuando x tiende a valores infinitos, nunca llegará a ser 0. No, no llegará a ser 0. Nunca llegará a ser 2. El límite está en 2. Puede ser 2.00000000 algo. ¿Cuál será el valor de y cuando x sea igual a 1000? Es decir, estamos dos edificios más para allá. Bueno, si aquí la escala es de 10 centímetros por cada unidad, estaríamos hablando de 10 por 1000, serían 10.000 centímetros, que sería a un kilómetro de distancia de aquí. A un kilómetro de este punto, ¿cuál es el valor de la función? ¿Cuál es el valor de y? Calcúlenlo. Sería 1000 al cuadrado por 5 más 7, eso en 30 entre eso, más 2. ¿Cuánto A? ¿Cuál sería? Cuando x es igual a 1000, y es igual a 2.00000. ¿Cuántos ceros son? Cuéntanos. Sí. ¿Seis? 5 ceros y 6. Ah, 5 ceros y 6. 2.1.
2.1234506. O sea, nos acercamos mucho, 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 mucho a el 2, pero nunca llegaremos a 2. Jamás llegará a 2 el valor de la función. Lo que vemos que entonces nos acercamos a este valor que es el límite, 2 es el límite, que sería por aquí, por aquí, por aquí, hasta allá, ¿sí? Y tendríamos, por ejemplo, este intervalo. Al cual llamamos, y tendríamos por ejemplo también desde 1, tendríamos también un intervalo similar que nos estaría dando el espacio de cercanía a la función, que ya lo vimos cuando revisamos las funciones con hoyos en ellas. ¿Sí? A este intervalo de valor de la función le llamamos epsilon, ¿recuerdan? Para el caso de las funciones que tienen un hoyo en medio, tendríamos un valor correspondiente a x. Para el caso de cuando y es igual a 3, tendríamos acá este valor. Bien. Que esto incluso se correspondía a delta. Para cada desviación o intervalo de cercanía de tendencia al valor límite, epsilon, de la tendencia al valor límite, tenemos una tendencia de valor de x, al cual llamamos delta. Bien. Podríamos decir que para arriba sería el valor límite. ¿El valor límite cuánto es? 2 para esta función. Y para otra que habíamos dibujado era 0.5. Para esta es 2. Entonces sería este valor por arriba de 2 sería 2 más epsilon. Y este intervalo dijimos que sería 2 menos epsilon. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería entonces? Este intervalo dependería del valor que queramos determinar. Este sería un valor n, x, aquí x es un número n, un número natural en la escala. ¿Bien? Y n estaría, por ejemplo, en este caso, para x más epsilon igual a 1, que sería 3. El valor de n sería a partir de 2.254, igual a 2.254. Mientras más pequeño sea epsilon, entonces para este caso, recuerdan cuando vimos las funciones, cuando hay una función, el valor de delta se reducía. En este caso es al revés. El valor de delta, lo de delta, aumenta en el caso de las asignaturas. Mientras más grande sea n, entonces se reducirán a números más pequeños el valor de epsilon. Mientras más grande sea delta, más pequeño será epsilon. Ok. Bien. ¿Cuál será entonces el valor de n? El valor de n lo obtenemos a partir de la inversión de la función o del despeje del valor de n, que en este caso es x cuadrada. N entonces será igual para cualquier n en cualquier intervalo epsilon. N será, en este caso, en el caso de esta función, una expresión cuadrática. Para n será aquellas valores de x que sean mayores o iguales para esta función. Esta en particular tendrá que ser una función cuadrática, una raíz, una cuadrática, una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de esta en particular, despejando todo esto, nos quedaría
un quinto, nada más como un ejemplo de cómo lo denotamos. 30, bueno, por 30, entre epsilon, intervalo, más 7, sería la expresión. ¿Bien? Esto es para el caso de asíntotas horizontales, una asíntota horizontal, por ejemplo. Okay. También existe el caso de las asíntotas verticales. Voy a trazar una asíntota vertical ahora de este lado. Vamos a quedarnos con el lado derecho para no borrar todo este montón de allá. Vamos a trabajar el lado izquierdo de nuestro sistema cartesiano y borramos la hipérbola que tenemos abajo. Quitemos esto. Por eso es importante tener un pizarrón limpio, por eso mi obsesión por tener un pizarrón limpio. Estamos viendo funciones matemáticas. Dibujemos una función como esta. Esto no existe, ¿eh? Entonces, la función que quiero yo dibujar acá es así. Ahí va. Y el otro componente, por supuesto, entonces viene así. La idea es que la función no está quedando bien. Ya quedó mejor, ¿no? Okay. ¿Cuál sería, de acuerdo a cómo está dibujado esto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, cuál sería el límite de esa función? Menos 2, diríamos que el límite de esta función límite de f de x es igual a 2. No. X es igual a 2. Esa menos 2 es
menos 2 serpiente. Ah, insisto en ponerle 2. Menos 2. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y para que Y valga, para que X valga 2? Tenemos que preguntarlo al revés. Vamos a preguntarlo al revés. Bien. En realidad, este límite de una función, el límite de esta función, el valor límite, el límite, no la función, es infinito. Recuerden que el límite de la función f de x es igual a y. Por lo tanto, el límite de y sería igual a infinito. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale y conforme aumenta x? No, conforme aumenta, sería negativo. O sea, sería una función, el límite de una función, ok, no, que es el infinito. Cuando y es igual, f de x igual a y, esto sería proporcional a menos x. O sea, la función es negativa. X es negativa, y es positiva. X es negativa, y es positiva. Pongámosla como proporcionalidad, porque no tenemos la forma de la función. Es una proporcionalidad. Conforme y es negativa, y es positiva. Negativo, positivo. Y es negativo igual a 2. Cuando x es negativo igual a 2, y es positiva. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos x es igual a menos 2. ¿Correcto? Cuando x es igual a menos 2, llegamos a el valor límite. Por lo tanto, diríamos entonces que el límite de y cuando es infinito sería cuando x es igual, no, es igual. Cuando x tiende a qué valor? A menos 2. Ahora sí, ya está claro. Cuando x tiende a menos 2, el valor de y es infinito. Infinito. El valor de y es infinito. ¿Cuál sería una función de esta naturaleza? La función sería y es igual a menos 1 entre el valor absoluto de x menos 2. Menos. Porque si la pongo más, quedaría al lado derecho. Y tengo que multiplicar por menos 1 para que me dé valores negativos. Ok, espero no haberla regado. Vamos a calcular la forma de saber si la regué o no. Vamos a ver. Entonces, asignemos valores de x y de y. Ahí está. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Menos 1/2. Entonces, ¿saben qué? La dibujo al revés. No importa. Vamos a hacer. La función va a ser así. Ahí está. Estamos obteniendo valores negativos. Menos 2. Yo menos 1/2. Cuando x vale menos 1. Menos y después 1 entre el valor absoluto de x. O sea, esto lo multiplican por menos 1. Ok, entonces si es menos 1 es menos 1/3. Menos 1/3. Menos 1/3. Cambiemos el ejemplo. Mejor. Cambiemos el ejemplo. Pasa como ya busqué aquí, no quería hacerlo. Vamos a hacerlo entonces numérico, el ejemplo. Y es igual
a 1 entre el valor absoluto de x menos 2. Ya, ahí está. Va a quedar de aquel lado. Hagamos la tabla. X y Y. Ahí va. Ahora sí. Cuando x vale menos 4, vamos a poner. Menos 2, 0, más 2, más 4. Hagamos la misma tabla allá. 6, 8, 10. Ahorita, ahora es. Cuando x vale menos 4, es un sexto. Es un sexto. Un sexto. Cuando x vale menos 2, un cuarto. Cuando x vale 0, un medio. Cuando x vale 2, 1, no, nada. Ok, hasta el límite. Se parece al hoyo en la función que habíamos visto en las funciones lineales. ¿Sí? Solo que ese hoyo no es un hoyo, es un pozo. Es un pozo. No es como un hoyo negro. Sí, es un hoyo sin fondo. Como mi billetera. Como todas las billeteras y los bolsos. No, esos son ¿Qué te digo? Yo tengo dos. Tengo uno allá y otro acá. Ok. ¿Cuándo x vale 4? ¿Cuándo x vale 4? Un medio. Un medio. ¿Cuándo x vale 6? 6. Un tercio, ¿no? Un sexto. Un sexto. Un sexto. ¿Cuándo x vale 8? No, es un cuarto. No, es un cuarto. Sí, dos. Es un cuarto, que sigue es un sexto. Un cuarto, un sexto, un octavo. Un octavo, correcto. Sería punto 125, punto 33, punto 25, punto 5, 0. Ok. Eso quiere decir, vamos a tratar de dibujarlo aunque sea en rojo para que se note, como decía una amiga, muchas veces, una amiga que existía. Vamos a ver. Dijimos menos 4. Menos 4, un sexto. Por aquí. Menos 2, un cuarto. ¿Verdad? Un cuarto. Acá. Menos 0. 0, 0, 0, 0, un medio. Aquí. Ok. 2, indefinido. Está allá. 4 es un medio. No, pues no. 2, indefinido. 4, un medio. Otra vez aquí. Luego, un tercio. Luego, un octavo. Ok, correcto. Bien. Tendríamos que acercarnos a 2 para poder ver. Para ver. Aquí nada más veo esta asíntota. Y aquí veo esta asíntota, pero no veo la asíntota vertical. ¿Dónde está el valor cercano a 2? ¿Qué sucede cuando x es igual a 1.5? Cuando x es igual a 1.5, aquí. Uno entre el valor absoluto de 1.5 menos 2. Sería menos 1.5. ¿Cuánto es? Cuando x es igual a 1.5, y es igual a ¿cuánto? Podemos tomar otra clase, por ejemplo, y hacemos el cálculo. ¿Cuánto es? 1.5. Es decir, aquí estamos tomando, el límite está en 2. Es el límite. ¿Sí? El límite.
20 está en 2. Nos estamos acercando a 20, por lo tanto estamos tomando en este caso ¿cómo se llama este intervalo? A ver, ¿cómo se llama este intervalo de aquí? No. Delta. El intervalo horizontal es epsilon. El intervalo vertical es delta. ¿Sí? Aquí el intervalo lo estamos asignando. ¿Cuánto estamos alejándonos del límite? Que es 2.5. Delta es igual a 0.5. Cuando delta es igual a 0.5, ¿cuánto vale y? 2. Si x es igual a 0.5, 1.5, perdón, x igual a 1.5, entonces queda 1 entre 1.5 menos 2, esto es igual a 1 entre 0.5, y esto sería igual a 2, o sea, estaría por aquí, ¿correcto? Ya nos estamos acercando. En lugar de 1.5, hagámoslo con x igual a 1.7. Reduzcamos delta de 0.5 a 0.3. Nos acercamos al valor límite. Ahora es 1 entre 1.7 menos 2. Entonces es igual a 1 entre el valor absoluto de 0.3. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es? 3.3. ¿Cuánto? 3.33. ¿Cuánto es? 1.7, 1.5, 6, 7 más o menos. 3.33. Ahí está. Luego, cuando x es igual a, hagamos mi error. Cuando x es igual a 1.5, y es igual a 2. Cuando x es igual a 1.7, y es igual a, dijimos, 3.33. Cuando x es igual a 1.9, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto? 10. Quiere decir que estaría allá. ¿Sí? Es decir, para que y valga 10, tenemos que estar a un décimo, a 0.1 del valor límite. ¿Cuánto creen ustedes que tendría que valer x para que y sea igual a 100? Ya sabemos cuánto es cuando es 10, o sea, un metro para arriba. ¿Sí? A un metro para allá. Un metro son 10 rayas de esta, ¿dónde están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está. Allá lleva de 10 y x vale 1.9. ¿Qué pasa cuando x vale 1.99? Cuando x, si x es igual a 1.99, nos acercamos 10 veces más. ¿Cuánto es? 100. Y, a ver, aquí sería x igual a 10 y aquí y sería igual a 100. ¿Sí? Si estuviéramos, esto ya estamos a 10 metros. A 10 metros. Un
1.999 ¿A qué distancia estamos de aquí, verticalmente hacia arriba? ¿Cuánto? Estamos a 100 metros. X es igual a 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 1,000,000 Esto es igual a 1,000,000 1,000,000 Le quitamos, ya estaríamos a 100,000 metros. A 100 kilómetros. ¿Saben dónde es eso? El límite del espacio exterior. Se considera, por acuerdo internacional, y porque ahí ya casi no hay gases, y los fenómenos son un poco diferentes, que el espacio exterior a la Tierra se encuentra pasando 100 kilómetros desde el nivel del mar. De hecho, aquí estaremos 2 kilómetros más arriba todavía, porque estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta función nos llevaría a encontrar una función asintótica que si la pintamos tendríamos que tomar un cohete para poder trazarla. Bien. Lo que encontramos entonces es que delta más 2 será igual al valor de n de y para acercarnos cada vez más al valor límite de la función. Esto suena así como muy loco, dirán, profesor, que fumó el día de hoy, no fumo nada. ¿Sí? Pero, como vamos a ver más adelante, este tipo de funciones asintóticas sí nos ayudan a entender cómo funciona el universo, e incluso podemos preguntarnos, incluso, qué tan antiguo es el universo, qué tan antigua es la vida en la Tierra. ¿Cómo determinamos la antigüedad de la materia, de las rocas o de los seres vivos en la Tierra, de un fósil? Por lo general son funciones asintóticas. ¿Sí? Las variables que medimos se comportan de manera asintótica. Y para terminar, vamos a revisar rápidamente ese concepto que relaciona el límite de las funciones con el trazado de las mismas o con la descripción de fenómenos continuos o discontinuos. Cuando una función es continua, cuando finalmente es una función discontinua, tomando en cuenta el límite. Veamos para eso, para ver este punto en particular, otra función en la que estaríamos usando números absolutos. F de X sea igual a X absoluta entre X más X entre 3. ¿Qué forma tiene esa función? Por ejemplo, cuando X es igual, cuando hagamos una estatística tal x y y, cuando x es igual a digamos a menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Cómo la disponemos? ¿Y arriba es el valor absoluto? El de arriba es el valor absoluto. El valor absoluto de x entre x más x entre 3. Si no,
X y Y. Bien. Cuando estos valen menos 8, Y vale. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto? 3.66. También nos vale menos. Negativo. Cuando X vale menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Y vale menos 3.6, por aquí. Ok, cuando X vale menos 6, menos 6, ¿cuánto vale Y? 3. Menos 3. Cuando X vale menos 4, cuando X vale, okay, ¿cuánto me dejamos para menos 6? Menos 3. Menos, para menos 4. ¿Me decían que menos 1? ¿No? Menos 2.33. Menos 2.3. ¿Cuánto X vale menos 2? Cuando X vale 0, ahí es de 0, ¿no? ¿Cuánto? Menos 1. Menos 1. ¿Cuándo X vale 2? Cuando X vale 0, menos 1. Entonces, aquí estoy desplazado. Estoy desplazado. Menos 2, menos 6, menos 4. ¿Mande? ¿Por qué es 0? Es 0. ¿Cuánto es 0? Ah, no, no sé. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale? 0. X vale 0, lleva de 0, estaría aquí. O es indefinido. No sé. Cuando X vale menos 2, es menos 1.6. Cuando X vale menos 4, es menos 2.3. Cuando X vale menos 6, es menos 3.6. Menos 3.6. Ahí está. Más o menos ahora sabe algo así. Cuando X vale 2, 2.33. Cuando X vale 4, cuando X vale 6, cuando X vale 0, tenemos 0 entre 3. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es el indefinido. Yo decía que no sabía.
Es decir, la función más o menos tiene esta forma. Vamos. La función tiene una forma más o menos de este estilo. Vamos. Aproximadamente es algo así. ¿Ok? Sí, sí, sí. Cuando x vale 0, no hay un valor definido para y. Y cuando vale más que 0, x cambia el valor de y de manera no continua. Bien. Aquí la función es no continua. ¿Cuál es el valor límite de la función? ¿Cuánto vale y en el límite? 2. Tiene dos valores diferentes. 2 y menos 2. Tiene un valor cuando vengo de valores negativos de x. Y tiene otro valor cuando vengo de valores positivos de x. De valores positivos hacia el límite, voy de derecha a izquierda. De valores negativos de x hacia el límite, voy de izquierda a derecha. A esto se le define el límite de la función desde x hasta hacia la derecha, ¿sí? Que sería cuando x vale 0. Cuando, para decir que es hacia la derecha, digo que es así. No, es hacia la derecha, no significa positivo. Quiere decir que va hacia valores positivos. Y el otro sería el límite hacia la izquierda. Sí se ve. Okay. La voy a remarcar todavía un poco más. Sí. Y esta vamos a remarcarla bien. Sí. Ok. Ahí está. Entonces, esta es una función no continua. Podemos tener otro tipo de funciones también no continuas trasladando alguno de los dos segmentos de la función. ¿Recuerdan cuando vimos traslación de funciones? ¿Cómo le hago? Pues le puedo agregar algún término a la función. Por ejemplo, le agrego la ordenada al origen. Puedo agregarle un valor positivo de la ordenada al origen para que suba esta, o le resto un valor a la ordenada al origen para bajar esta verticalmente. Y entonces paso de una función no continua o discontinua a una función continua. A esas funciones que puedo pasar de discontinuas a continuas, cambiando uno de los términos, desplazándolo, trasladándolo verticalmente, se le llama una discontinua, de continua o discontinua. Decimos que es una función esta. Es una función discontinua
pero puedo pasarla a una función continua si la traslado. ¿Cómo? Vamos a decir, subiéndola o brincando. Tal vez brincando para abajo. Por eso, a esta se le llama una discontinuidad. De salto. De salto o de brinco, de jump. ¿Bien? Es una discontinuidad de jump, de brinco, de salto. Puede haber otra función que presente una discontinuidad diferente. Por ejemplo, que fuera esta de aquí, con un hoyo en la función y luego esta de acá. ¿Bien? Esta es una función también discontinua. Tiene un valor límite. ¿Bien? Pero puedo pasarla de función discontinua a continua asignándole un valor en el valor límite. ¿Sí? Para fines de análisis, le puedo dar un valor donde la función no es válida porque tendría un hoyo. Como por ejemplo, vimos precisamente el caso de las funciones racionales, donde el denominador llega a cero en el valor límite. ¿Cómo podemos transformarla de una función discontinua a continua? Por ejemplo, factorizando la función. ¿Sí? Vimos la primera función límite que vimos para abordar el tema fue esa donde el numerador era una cuadrática. Al factorizarlo, llegamos a la función y era igual a ¿cuánto? x4. ¿Me gusta la apunte? La función factorizada, ¿cuál era? Y es igual a menos x. x menos 4. Bueno, graficamos la función y igual a x menos 4. Sabemos que viene de la función racional. Al haberla factorizado, en automático estamos llenando el hoyo de la función. Estamos encontrando el valor que tendría la función si no estuviera el límite. ¿Bien? A esta función discontinua de esa naturaleza, que podemos trazarla así, convertirla a una función continua, le llamamos una discontinuidad removible. O sea, le quito la discontinuidad al poder darle un valor calculable, un valor definido. ¿Bien? Y tenemos por otro lado aquellas que no hay manera de poder transformar de función discontinua a continua. Yo tengo una duda. Ahí por decir que es discontinua y que después factorizándola lo podemos hacer continua. Sí. El límite en el fenómeno real, natural, sigue existiendo. Pero se toma de la discontinua. Se toma de la continua. O se puede definir de antes. No, tendrías que tomarlo de la función continua, de la nueva función que es la continua. Okay. Por ejemplo, a veces hacemos ese tipo de trucos o modelos ideales cuando asumimos valores que en la realidad no existen. Por decir así como ejemplo, de la función esta de x menos 4, en la que nos había dicho que en un punto. Sabemos que esa función no es está truncada, vamos a decir, porque la función original es una racional donde el numerador para un valor de x específico no estaría definido. Entonces, en la realidad ese valor no se puede encontrar, no lo vas a poder medir. Pero para fines de análisis, de construcción de un modelo de la naturaleza, vamos a decir, entendible, que te ayude a poder realizar quizá alguna operación con la realidad, tendrás que hacer lo que llamamos una ecuación o un modelo ideal. Y sí existen esos trucos matemáticos.
por ejemplo, cuando estudiamos gases. Todos hemos estudiado la física de gases, aún en la secundaria, nos han hablado de la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal, como un ejemplo, la voy a poner aquí, es aquella que dice que el producto de la presión del gas por el volumen que ocupa es proporcional o igual, ni siquiera proporcional, es igual, lo puedo calcular conociendo la cantidad de gas en moles, N, por la temperatura del gas multiplicado por un valor constante que es R, la constante universal de los gases. Pero esto no es cierto, porque esta ecuación supone que no hay interacciones distintas a las mecánicas entre las partículas del gas. Si acaso solamente se encuentra esto muy cercano para el caso de los gases nobles, los cuales químicamente son inertes y tienen poca manifestación de fuerzas que transforman el comportamiento de los gases, como las fuerzas electrostáticas. Son bastante neutros eléctricamente. Pero si trabajamos con gas de cloro, el cloro fácilmente se ioniza. Entonces presenta una carga negativa y va a provocar influencia de partículas de gas sobre el gas. Una mayor repulsión, tal vez, porque tienen cargas iguales. Y entonces el gas de cloro no se va a comportar como predice directamente la ecuación de gas ideal. Se tienen que experimentalmente determinar esos valores que le llamamos algunos como el coeficiente de actividad del gas. ¿Y qué es eso? Bueno, resulta que no todos los gases se comportan igual. De entrada, al ser de elementos, pensando en gases de elementos simples, gas de oxígeno, gas de nitrógeno, cualquier gas de elemento puro, de un solo elemento químico, y lo podemos encontrar en la naturaleza. Bien, pues sabemos que el oxígeno es más grande, su masa atómica es más grande que la del nitrógeno, y esa solo es más grande que el hidrógeno, y eso es más grande que el helio. Entonces, los gases se diferencian en su masa atómica, en su masa molecular, si son diatómicos, por ejemplo. Entonces, de qué tan fácilmente se va a mover una partícula de gas va a depender de su masa. Mientras más pequeño sea la partícula de gas, mientras más pequeña sea su masa atómica o su masa molecular, se moverá más rápido. Entonces, la energía cinética de gas a gas cambia y por lo tanto su actividad, y eso influye en el comportamiento del gas. Por eso es que esta es una ecuación ideal, es una ecuación que en la realidad no hay nada que se comporte así. Tendremos que ajustarla con valores medidos experimentalmente a un modelo de gases reales, porque esta es la ecuación de gases ideales, o sea, no existen. Pero nos ayuda mucho esta ecuación ideal a aproximarnos al comportamiento real de los gases. Y no solo de los gases, lo fabuloso es esta ecuación. Nos ayuda a entender cómo se comportan los líquidos, incluso hasta los sólidos. Por eso fue importante llegar a esta ecuación imaginaria, llamémosla. ¿Sí? Nos ayuda a acercarnos a la realidad. Por eso es válido transformar las ecuaciones de discontinuas a continuas para poder acercarnos a la realidad. Ya sé que no puedo medirlo, pero si pudiera medirlo, haciendo escenarios, ya no un poco fantasiosos, pero útiles para poder construir la realidad, el conocimiento de la realidad. Eso es el valor real de este tipo de trucos conceptuales. Y a donde sí no se puede, donde nada más no se puede hacer esto, es cuando tenemos las funciones discontinuas vamos a decir esenciales, o de una discontinuidad esencial, aquellas que no podemos transformar de ecuaciones de funciones discontinuas a continuas,
porque no hay manera, salvo destrozándolas, destruyéndolas, y lo cual nos alejaría de la realidad totalmente. En lugar de acercarnos, nos aleja de la realidad. Por su forma natural, matemática y física, como puede ser la hipérbola. No hay manera en que estas dos hipérbolas, la que teníamos al principio, se transformen de una función discontinua a una continua. No hay manera. No podemos rellenar el hoyo, porque es un hoyo infinito. Y no podemos, no podemos tampoco. No podemos tampoco trasladarlas verticalmente, porque finalmente, como nunca llega a cero el valor creciente, pues no voy a asumir, no voy a poder encontrar un valor suficiente de y donde esta función del lado derecho se una a la función del lado izquierdo. No hay manera, no hay manera ni matemática ni natural. Por eso conocen esas como funciones discontinuas, esenciales. Las hipérbolas son uno de los casos de las funciones discontinuas esenciales. Esas no queda más que, como dicen por ahí, palo dado y Dios lo quita. Y hay que apechugar, porque esa es la realidad. Ahí no podemos transformar a una ecuación lineal. Tendremos que trabajar con la ecuación lineal. ¿Bien? Y se puede. Sí se puede. Ya más adelante estaremos viendo cómo trabajamos con las funciones límite. Por hoy terminamos, otra vez llegamos a nuestro límite.